haber rastros de Zora Magdaros por aquí cerca. Creo que ya sé lo que es el Valle de Urza. Espera, yo voy también. ¡Aquí! Tú también lo has adivinado, ¿verdad? ¿Sabes lo que es el Valle Putrefacto? ¿Eso es una charca de... ácido? ¡Uy! ¡No lo toques! Los rastros, pero... Este tiene que ser el fondo. Zora Magdaros, aquí no hay dónde esconderse. Deberíamos separarnos y buscar. Sola. Debemos ayudarla. Espero que esté bien. Let's go.
¿Dónde está? ¿No venía contigo? Voy a volver a buscarla. No lo harás. ¿Estás bien? Estaba aterrada. Vale, vale. Bien, bien. Me alegro de que estéis bien. Gracias. Pensaba esconderme hasta que se fuera, pero bueno, me ahorraste la molestia. Bueno, ya está bien. Teníamos un acuerdo, ¿os acordáis? ¿Aprendisteis todo sobre el valle? Bien, contadme todo. ¿Qué es lo que pensáis? Creo que el valle es donde los monstruos vienen a morir. Es su cementerio y esta isla y su vasto ecosistema dependen de ello. Venid. Así es. Los monstruos vienen aquí a reposar. Sienten su final y viajan hasta aquí. Se convierten en nutrientes para los altiplanos coralinos. La muerte se torna vida. Y continúa el ciclo hasta volver aquí a morir. Una maravilla ecológica. Nada de lo que he visto es comparable a esto. Ya. Pero, ¿sabéis cuál es la verdadera pregunta? ¿Cuál es? ¿Quién es la base de todo? ¿Qué monstruo podría llegar a nutrir un ecosistema tan grande? ¿Por qué los dragones ancianos migran? Misterio resuelto. Son ellos. Exacto, es un cementerio de dragones. Zora Magdaros ha venido hasta aquí a morir. O así debería de ser. Todo lo indica. Pero no encontramos a Zora. Tenía mucha energía acumulada en su cuerpo. ¿Quizá la estaba llevando a algún sitio? No lo sé. Lo averiguaremos. Los primeros Wyverianos llevan aquí más tiempo. Preguntémosles. Mirad. Llueve vida. Ojalá pudiera vivir 300 años más. Quizá así llegaría a admirar este ciclo hasta darme por satisfecha. Amigas, solucionad el misterio. Yo me quedaré un rato más. Quiero ver lo que nos depara la muerte y lo que nos da la vida.
Me alegro de verte. Tal vez los primeros Wyverianos sepan decirnos dónde está Zora Magdaros.